permíteme, sí. Ponemos de pie, por favor, y le damos un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias TV, nos encontramos transmitiéndoles desde Iztapa, en la delegación de Iztapa, la zona centro, la avenida México, en su cruce con Juárez, en donde tenía su domicilio el joven, o más bien César Guadalupe Chávez Medrano, el mesero, que lamentablemente el día de ayer perdió la vida por salvar a una niña en la playa de los muertos. Este es el pequeño homenaje que le está haciendo el Ayuntamiento de Puerto Vallarta con motivo pues de su, en forma de agradecimiento, vaya, por esta situación en donde él, sin pensarlo dos veces, sin al ver a una persona, en este caso a una menor de edad, al verla en riesgo, pues bueno, se metió al mar, dejó de trabajar. Él se encontraba trabajando en el restaurante Puesta del Sol, de acuerdo a lo que comentaban, en el lugar de los hechos, y bueno, sin pensarla, él se metió al mar, salvó a una pequeña niña y a su madre, y sin embargo, pues bueno, lamentablemente, él mismo falleció. Para que a ver, muchas personas que nos adelantamos al panteón, a esperar el cuerpo, por este motivo, tenemos carro, no tenemos, ¿verdad? Entonces, no, despídanse de ellos, porque ahí el parte. Son los familiares que en esos momentos están dando algunas indicaciones a las personas que se han pues dado el tiempo de venir a acompañarlos en este momento tan difícil. El personal del Cuerpo de Bomberos, el personal de Seguridad Pública Municipal, que desde ayer están brindándoles el apoyo a la familia en este momento tan difícil, en este momento tan desagradable. Lamentablemente, César perdió la vida salvando a una menor de edad, la cual fue arrastrada por una ola de retorno en la playa de los muertos,
pero lamentablemente él perdió la vida. Es este pequeño homenaje que le están haciendo los elementos del cuerpo de bomberos por órdenes, pues ahora sí que o por iniciativa propia de ellos, pero también por las órdenes del presidente municipal Jorge Antonio Quintero Alvarado, quien ha estado pendiente también de esta situación. Está el personal de bomberos en estos momentos montando una guardia como ya lo han hecho anteriormente, y bueno, la familia se prepara ya para partir a lo que viene siendo la iglesia, la misa de cuerpo presente, y posteriormente realizarán lo correspondiente. Comentan que el cuerpo del mesero será incinerado, y es el momento en que están en este lugar, en las afueras de su domicilio, despidiéndose literalmente de él. César Guadalupe Chávez Medrano, aquí era vecino de la delegación de Iztapa, y pues bueno, como cada día se dirigía a trabajar a lo que viene siendo la zona de la Playa de los Muertos, en donde se encuentra el restaurante en el cual se encontraba trabajando al momento de que sucedió la lamentable tragedia. Una ola de retorno arrastró a una mujer y a su niña, pero él, sin pensársela dos veces, ingresó al mar, la rescató, la salvó, la sacó, pero él ya no pudo salir a lo que viene siendo la playa. La ola de retorno, pues lamentablemente, lo jaló mar adentro y fue rescatado, pero sin vida. El personal de bomberos y mucha gente aplaudió su valentía, aunque lamentan pues que haya terminado en estas condiciones. El hombre dio la vida por una menor que ni siquiera conocía. No se las pensó en lo peligroso que se encontraba el mar en esos momentos. La salvó. Pero él murió. En esos momentos ya el personal de una funeraria local se encuentra realizando lo correspondiente para llevar o acudir a la iglesia de aquí de la zona centro de la delegación de Iztapa para una misa de cuerpo presente. Y bueno, la unidad PC-11 de Protección Civil y Bomberos, una de las tres unidades que se encuentran aquí en este sitio, pues bueno, también ha acompañado ese minuto de aplausos que le ofreció su familia, sus amigos, el mismo personal del ayuntamiento, el mismo personal de Protección Civil y Bomberos, acompañó con un momento de dolor, en este caso la sirena o la patrulla PC-11 no dejó de llorar durante ese minuto, y de momento, pues bueno, es una situación lamentable, es una situación dolorosa. Y ahí se encuentra el personal de bomberos, quienes, pues bueno, también ellos sin conocer a César, sin conocerlo, le están brindando todo el apoyo a su familia. Es una acción que se aplaude, es una acción que se reconoce. César Guadalupe Chávez Medrano, él y su nombre van a quedar en la historia de Puerto Vallarta, y es que pues es de los pocos héroes sin capa, es de los pocos héroes, es de las pocas personas que ha dado su vida por alguna persona. En este caso, él dio la vida por una menor. Se desconoce incluso si la familia de la menor ya se ha aproximado aquí a darles, aunque sea las gracias a su familia. Se desconoce esa parte de esta lamentable historia. El caso es de que él, sin pensarla, sin saber si quién eran, si son de aquí de Vallarta, si son turistas, César no se las pensó, se metió al mar, la rescató a la niña, convirtiéndose en héroe, pero también se convirtió en una víctima más. Perdió la vida ahogado en la playa o en el mar, en la playa de los muertos. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Esto sucede en estos momentos aquí en la delegación de Iztapa. Es el cortejo fúnebre que parte rumbo a la iglesia de aquí de la delegación de Iztapa, la que se encuentra aquí a un costado de la plaza principal
se encuentran sus familiares y vecinos. Sus familiares y vecinos se encuentran aquí, pues dándole el último adiós. No todos van a poder ingresar a la iglesia y es por ello que lo van acompañando al menos hasta las afueras de la iglesia, de la iglesia de aquí de la delegación de Ixtapa. Hay 3 unidades del personal de Protección Civil y bomberos, incluso el mismo Adrián Eliseo Bobadilla, jefe del departamento de bomberos, hizo un espacio dentro de su apretada agenda para venir a acompañar a la familia. Es una situación que se reconoce, reconocer el valor, el apoyo de una persona que da la vida por otra sin recibir nada a cambio, pues bueno, es algo que se tiene que aplaudir y reconocer. Como le repito, el nombre de esta persona, el nombre de César Guadalupe Chávez Medrano, es uno de los nombres que va a quedar aquí en la historia de Puerto Vallarta, pero también quedará en el corazón de los habitantes de aquí de la delegación de Ixtapa. Es un orgullo para ellos que alguien, una persona de aquí de Ixtapa, haya dado la vida por un ser humano, en este caso por una niña. Lamentablemente, el desenlace fue fatal, pero ellos aplauden su valentía. Soy Adrián de los Santos de Noticias Pebeure. Los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias Pebe. En estas condiciones, en silencio, así es como van despidiendo sus familiares y amigos a César Guadalupe Chávez Medrano. Muy buenas tardes.